Pues nada, ya sabes, Anante sabe dónde va aquello. Mira. No, es que son un hombre. Jenny, ¿y esto es lo que quiere un hombre así como Gilo para que le haga tamales todos los días o para que coman tamales? ¿Cómo le quedó? Porque traté de uno de los dos ya. Mira, tiene horror de ortografía. No, ahí va rápido, lo rápido lo escribí ayer. Mío, es cortido de coche. Mío, lo escribí ayer. Se voy a Chile. Ayer lo escribí rápido, yo soy honesto, pero si hay errores, la regué. Este es peor porque no ve. Cortillo de la cochinita. Una cebolla morada. Ay, allá va mayúscula, ¿ves? ¿No vale? Aquí, mayúscula. Ah, sí. Ay, Dios. Ahí en mayúscula, entre medio de la mayúscula. Ay. Es que minúscula, para las... Aquí va la mayúscula porque va iniciando. Pero la este oración. Puede ser porque es un partir nombre. Partir la nombre. Cebolla en cuatro. No, no es nombre, nombre propio. Ese no es nombre propio. Ay, hasta para el habanero. Vaya, ese se puso procedimiento viral de gente. Sí. Es que yo rápido lo iba minutos haciendo ahora más en la mañana. ¿Para qué? ¿Para qué agarre tenías calor? Que partirla, obviamente, tenías sí. que partirla. Más lleva tilde. Es que ahí uno va. Le voy a dar clase de otro. Recién lleva tilde, ¿eh? Ahí dice recién. La tortilla recién. Es que fue rápido, Fátima. Esa sí lo hace con fácil. Echa, lleva. No, pero tenés menos que hilo. Sí, sí, es menos que hilo. Por lo menos puse la coma aquí, mira. ¿Qué grado estudias vos? Bachillerato también. Bachillerato, Gilo también. Me siento vergonzoso. No, pero yo también. Ay, Dios. Sí. Jenny, de verdad, eso quería, pues. Quería, pero ya no, ya. Imagina Gilo. Se muere. Se muere por Gilo. Uno anda en agua, fija. No, Jenny, pero uno cuando anda en agua tampoco anda fijando en cosas como Gilo. Ya me puse a pensar de que no puede cocinar. Uh-huh. Ya puede escribir. Le llega la paloma. Ay, no, ye. Este, ¿qué más? No se baña. No se baña. No se rasura los huevos. Dilo, ahí dilo, dilo. No lava. No lava la ropa de él. Imagínate, ya me imagino para qué yo no puedo. No, no. Ay, no. Lento para todo. Ah, lento y revolvonazo para todo. Tres horas, Dios me guarde. Dios guarde. Yo siento que se tardó más, yo hombre. Siento que se tardó más en hacer los tamales que en ponerlos a cocer. Ya lo hice más rico lo aquel sí. día cuando lo hicimos. No, no por nada, pero es que ese tamal no sirve. No, definitivamente no. Sí, no, hierven. Sí, y esto no lleva ni 40 minutos. Yo nunca había hecho tamales así, donde mi abuela solo le ayudaba a arreglar la hoja. Pero el día que hicimos tamales aquí, yo preparé la masa, recaudo y todo. Uh-huh. Y siento que no quedaron feos los tamales que comieron aquel día, ¿va? No, estaban buenos. No, estaban buenos. Y hasta yo me admiré que sí habían quedado yo. Estaba rico. Uh-huh. No, estaban buenos. ¿Así dijeron? Así sí, dijeron. Que estaban buenos, pues. No, estaban buenos. El procedimiento que a él le hizo falta, y tal vez la masa hubiera agarrado sabor, uh-huh. es donde le echan cubitos, a la iglesia. Se le echa manteca. La manteca. La manteca. La suaviza la masa. El error también fue de Es que a coser con es que voy a decir el pollo se sancocha bien. Vaya, aquel día que nosotros hicimos tamales, pusimos el pollo a sancochar porque como ya eran durísimos, como tres horas llevaron fuego y le zampé cojollo de papaya porque eso la blanda. Vaya, y después el recaudo ya lo hicimos aparte y ahí revolvimos el pollo, pero ya estaba bien sancochado, blandito. Pero le recaudo la sangre que lo puso. No, ahí, pero es que... Pero mira, si digamos, no querés cocer o algo, le echas la misma agüita del pollo que ya tiene sabor. Con eso lo haces. No, pero igual el recaudo. Tiene que ir. Pero la masa... Mira, a ver, la masa cuando vos la traes del molino, le echas agua y le quitas todo el chibolero. Y le empezás a quitar la manteca, todo eso. Desde que vos la vas a ir a moler al maíz, le echas chile verde, si quieres que lleve el loroco, cebolla, para que la masa un pedacito de olor y lo vas a moler al molino. Hasta un chilito le pudo ver echado. Sí, para que quede bien picosito, bien rico. Sí, es que ya terminaron todo, ya. ¡Cama! Ya estuvo, ya. Esa pone porque quería al baño. Es que de verdad me hizo mala comida hoy. La verdad que no, sí. La voz. Sí. 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 Yo la sol ya estaba abusada de horas del tiempo. Son las 8, maestra. Sí. Hoy sí ya. Hoy sí ya, listo. Hola. Ay, con Chistín. Chistín ya estuvo.
Voy. Solo la rama, estoy esperando para emplatar ya. Ya, ya, el cocimiento. Arroz, sí, también bien bueno. Ajá. Arrocito verde. ¿Y esto, Chistín? ¿Ah? ¿Y esto? Eso me sobró. No lo eché ahí. Pero ya vamos a ver. Lo vamos a deshilar. Porque todo le sobra. Vámonos. Bueno. ¿Qué le podemos hacer? Lo hecho está. Ni modo. Mira, ya, dale la orden ya, si podemos avanzar por allá. No, es que ya, si ya tienen su volado ya hecho, ya pueden hacer su plato de presentación. Si ya tienen su plato de presentación. Ajá. Ya pueden ir emplatando ya con su plato de presentación, ya okay. Todo eso, ya si lo tienen, para ir avanzando. Qué bonita de mira eso. Pero todavía falta que Gilo termine los tamales. No, ya están, ya los bajó, ya todo. Ajá, salimos a la hora. Perfecto. Sí, también rico. ¿Y usted con su aguachile cómo va? Ah, aquí todo bien, excelente. Todavía te falta picar, la decoración. ¿Sí? Esta es la decoración ya. Va bien. Sí, va bien. Yo digo que sí, va bien. No me digas que sapo, o sea, sapo, esa va a ser tu decoración. Obvio, yo busqué en Google. Esa es tu presentación. Yo busqué en Google. Crudo. ¿Cómo no? La carne está cruda. ¿Pero ya lo probaron? No. ¿Ya lo vieron? Se están criticando enfrente de mí. Más, ya tiene más, como una hora quizás, casi una hora. Qué calor, ven, güey. Sí, verdad, es cuando empezamos a grabar vos, subiéndolo. No, si lo puse a rato cuando fuimos a ver. Y cuando fuimos a ver que estaba hasta quemándose el plástico, que no tenían agua, desde entonces lo puso. Sí, sí, no tenían agua. Pero quizá le echó agua después, ¿verdad? Es que creo que no se va a mí, aquí entrenó. Porque alguien le dijo que le sirve. Sí, sí. Vamos, hoy sí vamos a salir enfermos, definitivamente. Lo peor es que está viendo el curso, desaparezco. Hakuna Matata. Una forma. Nada que temer. Sí. Hakuna o Matata. ¿Qué soy yo, Hakuna o Matata? Yo siempre me confundo. Vos sos Timón. 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 Y Pumba. Pumba. Qué calor, hombre. No, le pido la entrega. Lo siento, hija, pero allí no hay salida. Vaya. Hasta humo negro ahí. Vamos a ver, a mí me dijeron ya todo está. ¿Dónde está? Ah, veo a la Neidy aquí ya lista con su tacos de birre. Nosotros en la decoración así nos pudieron hacer todo. No, hija, es que esto lo ha hecho Sugar. Ah, y si ustedes querían una decoración así, ¿quién tenía que hacerla? Ella misma. ¿Qué pasó, yo? No, también alguien. Sí, le ayudaba a la Ale, pues, pero... Pero la comida, ¿verdad? Pues sí, mi mamá. El viejo, ya casi nos cae una cosa ahí. Lástima. Pero bueno que venía el chico. Demasiado calor, ay, gracias, Yane, gracias. Lo quiero todo porque está muy helado, muy frío, digo, muy caliente. ¿No les ha gustado? ¿Qué cosa? No, es que no está encendido todavía, tenemos que verlo. Todavía no. No, pero falta una chorrera más. Yo le dije a Chugar, ayúdenme. Bueno, ¿y qué es lo que me dijiste, Bessy? ¿Qué fue lo que me dijiste que estaba todo? Solo veo aquí a la Neidy, es la única que miro. Y Chuar todavía a poner más foco, ¿va? Es que solo cuando se ve bien así, siento yo el fondo, ¿verdad? Lo que tendrían que hacer es entrarles todo nomás. Si acaso quieren, si no, pues. No, los bichos ya los tienen preparados. Vaya, entonces. Uh-huh. ¡Ay, su comida! Mejor que papi empiece a saludar. Pobrecito. Yo pienso en mi estómago. ¿Me regalas un pedacito de perejil? Este, yo ya pensé en el mío y usted es el jurado, usted es el que le toca. Oye, sí, la pareja. Pero acuérdense que después de mí van ustedes, no. Detrásito de mí van ustedes. No, yo soy dieta, yo no me voy. Yo ya ando jodida, ya, todo el día ando jodida, de
desde que te empecé a probar todo. Y joderme más. O sea que todos los dolores que dejas así es por el dolor de estómago. Ahorita ando un dolor aquí y ando un vómito. Pero por estar probando esto. No vómito, sino que ganas de vomitar y no lo puedo. Por estar probando esto. Y todo porque de ahí empezó. Mire, yo ya estoy engordando, pero de verdad esta panza no es mía. Mona, y esta gran panzota. No es mía. Ahorita no es mía. No es mía, de verdad. Y les... ¡Ay, del diablo! ¡Ay, qué lindo! O sea, sí es mía, pero no. Ah, es mía, ok. Esto no es mío tampoco. No. Eso no es mío tampoco. Esta, es mía. ¿De quién es? De... Esta es mía. Esta sí es mía. No, es que mía. Esta sí es mía. Esta es mía, pero esta no es mía. Deja. ¿Sí es suya? Sí, es mía. Ah, ok. Esta sí es mía tampoco. No, porque así decía la Diana, viejo, cuando salió embarazada. Esta panza no es mía, no es mía. Y mire quién salió a ser. Esta panza no es mía. ¿De qué? ¿De qué? Vaya, Armando, ¿usted ya está listo con la suya? Ya casi, papi. ¿Le falta todo alrededor? Pero es algo sencillo. Ok. Sencillo, pero tengo como 10 minutos estar viendo en eso. ¿Qué le falta? Ya, solo mi decoración. Ok. Va, chivo. Vamos a ver, ¿quién más? Pay. ¿Cómo vamos aquí con su sopita tortilla? Pues decimos que bien, hermano. Es que a mí sí me ha gustado, la sinceramente. Ya tenemos la práctica. Bueno, si la terminan, delen, porque ya me están todos los platos ahí, comenzamos. Mire. A mí, sinceramente, la que más me ha gustado de las comidas es la de Pei. Pero el queso. A mí las cosas. El queso, sí, está rico. Queso. Nadie. Cama. Estaba caída. Cama. Dígale a Chuga que... No, no me los coma. Viejo, que ya no me los coma, no me va a alcanzar. Viejo, ya no me va a alcanzar. Sí, habían como... Es que es lo único que puedo comer. Un montón había y mire. Pero no sé yo. No, pero es que sí. Ni para un plato me dejaron. No, para un plato es para donde. Pues sí, tanto. Que lloran. Sí, solo llorando. Qué barbaridad. Va, entonces ustedes falta solo terminar de preparar y servir. Va, ¿qué más falta? Ah, vamos a ver esta cosa. Falta tico, falta chistín, falta chistín. Ahí va. Falta chistollo. Perfecto. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cuál? Ese suceso. Es un TikTok. Es que lo que está diciendo ella es que prácticamente arruinaste su receta. Sí, niño. ¿Está bien? La mosca. Sí, uy. Sí, pero ¿sabes solo qué? Solo de ver mi pancita ya veo. Este es el plato que más. ¿Y esto qué es, diablo? Una salsita si usted le quiere dar el gusto. ¿Salsita de? Picante. Pero esa es adicional extra. Adicional. Por si no sirve ese para el puede acompañarla con un poquito de repollo. ¿Todo esto es desperdicio? No, no son desperdicios. Eso, son ¿qué desperdicio? No, aquí ya ves. No, este es repollo. Este es desperdicio porque sobró. No, es que es desperdicio porque sobró, cabal. Y esto es desperdicio. No, esto es porque... Lo único que se me antoja es todo lo alrededor menos esto. Siempre quiero decir menos el tomate y esto, dos fíjese cosas. Fíjese que hasta el tomate paso en este caso. Y aquí hay para llevar a la familia. No. Se la va a llevar vos a tu mamá, supongo. Mire. Sí, porque... ¿Sabes? Ni la mamá lo quiere.